Muy bien, ahora ya que acabas de ver el video donde hablamos de tu información personalizada, tu ingreso, para cuánto calificas, vamos a hablar de ciertas cosas importantes en el proceso de la preaprobación. Vamos entonces. Recordando lo importante que es mantener el crédito y ya que hablamos en ese primer video sobre cuál era tu puntaje de crédito, vamos a tratar de mantener ese crédito tuyo por lo menos como estaba, si estaba muy bueno o a subirlo según las indicaciones que yo te di en ese primer video. Importante tener en cuenta adicionalmente para todo el mundo es que mientras menos debas en tus tarjetas de crédito vas a tener un puntaje supremamente bueno. Normalmente 30% por el límite, por debajo del límite de crédito es lo recomendable. Una de las cosas que hablamos en la preaprobación con nuestros clientes es el presupuesto, cuánto me debo gastar yo en la compra de una propiedad. Bueno, vamos a hablar del presupuesto ahorita, es muy importante que tú entiendas que según el tipo de crédito que tú vayas a estar eh, buscando, el banco te puede prestar el 41%, el 45%, el 46% de lo que tú te ganas mensualmente. Y eso va dependiendo de qué tipo de empleado eres tú, si eres W2 o si eres independiente. Así que muy importante que quien te esté dando la, la evaluación de esta preaprobación, en este caso, nosotros eh, tenga la experiencia suficiente para que tú no vayas a tener ningún problema a la hora de encontrar la casa, pasar el proceso de compra y ya no calificar porque el ingreso se hizo mal calculado. Mucha gente se pregunta, MDO Mortgage, ¿cuál tiene una diferencia grande sobre tu banco como Banco de América, Citizens Bank, Santander? Y es que nosotros somos un mortgage broker. Te damos a ti la facilidad de tener acceso a múltiples bancos a la hora de evaluar tu crédito. Una gran diferencia entonces es que no hay una aprobación. Si en un banco niegan tu crédito porque hay eh, ciertas cosas que no les gusta, lo podemos llevar a otro banco donde sí pueden aceptar. Eh, condiciones menos favorables. Adicionalmente, ya que has sido preaprobado, vas a encontrar que te van a empezar a mandar ofertas de crédito, te van a mandar correos electrónicos, te van a llamar y te van a mandar mensajes de texto diciendo que te pueden ayudar a conseguir créditos. Por favor, abstente eh, contestar a estas llamadas, puesto que eso puede entorpecer el proceso en la compra de la casa. Recomendaciones importantes, entonces, si estás trabajando como empleado, no reduzcas el número de horas a las que estás trabajando, no dejes el trabajo por largos periodos de tiempo y si lo has hecho, comunícate con nosotros porque eso puede afectar la capacidad de endeudamiento de tu crédito. Si estás usando overtime, si te dan un aumento, déjanos saber también, porque si te preaprobamos con un monto de dinero eh, y te dan un aumento, pues ya podemos ayudarte a que esa preaprobación suba un poco más. El ahorro es muy importante, el dinero que tienes en el banco, comunícate con nosotros para que te dejemos saber la manera correcta si eres de las personas que usan el dinero debajo del colchón o lo tienes prestado a amigos, a familiares, hay ciertas maneras que se debe hacer ingreso a tu cuenta para no entorpecer el proceso de compra. Adicionalmente, tu situación Inmigratoria es muy importante. Si vienes con visa, tienes TPS, tienes DACA, debemos evaluar eso para saber qué tipo de crédito puede o no se puede hacer. Muchas personas tienen su identificación vencida y eso también puede ser algo importante a la hora de hacer una preaprobación. Ya hemos validado toda tu información y si recibiste esta preaprobación es porque todo eso está claro. Si cambia durante el proceso de encontrar la casa, nos debes dejar saber si tú estás comprando casa multifamiliar te recomendamos que tengas el conocimiento suficiente o por lo menos que sepas que vas a tener que lidiar con problemas que quizás van a estar fuera de tu alcance como por ejemplo reemplazar un calentador de agua reemplazar el lo que calienta tu casa eh, tener problemas con inquilinos que no te pagan a tiempo y todas esas cosas hace que ser dueño de casa se vuelva quizás un dolor de cabeza por favor, comunícate con nosotros, te enseñamos y te damos el paso a paso si eres dueño de casa. En el video inicial que te dimos, que, que acabas de ver de la preaprobación, ahí te explico el tipo de crédito que tú tienes. Cuando estás comprando casas, hay tipos de crédito como FHA convencional, el préstamo para veteranos o inclusive préstamos para casas rurales. Todos este tipo de créditos tienen una diferencia en tasas, en costos mensuales, en costos el día del cierre, y por eso casi nunca eh, se puede decirle a un cliente cuáles son los gastos de cierre específicos para todas las casas, porque adicionalmente cada casa que tú vas a ver tiene gastos diferentes en impuestos de propiedad raíz, tiene gastos en seguro de incendio puede tener seguro de inundación y eso puede hacer que los gastos de cierre puedan ser mucho más elevados. Teniendo en cuenta que si compras una casa de dos familias o de tres, no son los mismos gastos de cierre a una casa de una familia. Cuando uno está comprando casa, es muy importante entender que la compra de la casa es como un partido de fútbol o un partido de baloncesto o de cualquier deporte donde uno requiera de un equipo, ¿sí?, si tú tienes un equipo bueno de crédito hipotecario, tienes un equipo bueno de agente inmobiliario o realtor, de seguro, de abogado, nos aseguramos que toda la transacción vaya a ir caminando en beneficio a tu familia. Entonces, por eso es muy importante que trabajes con gente que están velando por tu interés, ya que... Según el mercado en el que estemos, puede ser un mercado de compradores, un mercado de vendedores, y cada mercado tiene cierto tipo de estrategias que se debe usar, no solamente para negociar una casa, sino también para financiarla. No solamente para financiarla ni negociarla, sino también para escribirle cláusulas legales en el contrato, y ahí por ende entonces es importante tener un abogado que te ayude en ese proceso. Te vamos a invitar a que aprendas o tengas eh, claro lo importante que es cómo se hace una oferta para una casa. A la hora de hacerle una oferta a una casa hay que considerar múltiples cosas. ¿Quién vive en la propiedad? Si es un inquilino o es el dueño. Si es un inquilino, ¿cómo la tiene? Si te vas a quedar con ese inquilino, si va a pagar la renta o no. Entonces preguntar por eh, comprobantes de pagos de renta. E inclusive pre preguntar por pagos de servicios de cuentas de luz de gas de agua puesto que algunas veces o casi siempre tú quieres saber cómo va a ser el uso que tú le vas a dar a la electricidad si preguntas que viven cuatro personas cuánto pagan en luz si, eh, si tienen aceite si hay gas en la calle para ser conectado en la casa que está usando actualmente aceite, por ejemplo. Entonces, nuevamente, importante a la hora de hacer la oferta, conocer todas esas cosas y otro clave importante en esa, en, 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 haciendo las ofertas, es que no vayas a discutir nada de los términos al frente de otras personas que estén mirando la casa. Recuerda que el agente de, Re, de bienes raíces que está vendiendo la casa, Trabaja para el vendedor. El agente que trabaja para el vendedor no puede tener una relación filial con dos personas justa para, para cada uno. Es decir, si yo estoy representando al vendedor, yo quiero que el vendedor saque el mayor precio posible. Y si yo estoy representando al comprador, quiero que el comprador saque el mejor negocio posible. O sea, yo no le puedo hacerle una representación justa a las dos partes en la misma transacción. Una de las cosas importantes que te mencioné en el primer video son los gastos de cierre y quién los puede pagar. Los gastos de cierre pueden ser pagados por tres eh, grupos o personas o, o uh, sectores. El primero eres tú como comprador, el segundo es el vendedor y el tercero es el banco. Entonces, este es el momento de hacer la negociación de los gastos de cierre cuando tú has, estás haciendo la oferta. Después de hacer la oferta, después de tener un contrato de compra y venta, ya se perdió la oportunidad de negociar los gastos de cierre para tu familia. Eh, justo y como lo vimos en el primer video, componentes de una hipoteca son los siguientes. Interés primero, principal segundo o van juntos en un solo pago. Y te lo van a dar el día del cierre en una amortización ya más desglosada en varias hojas, porque te la dan a 30, 20, 25, a 15 años. Y ahí vas a ver cómo está discriminado el, el, el pago de cada uno, ¿sí? La separación de principal e interés. Adicionalmente, está el seguro de la casa, si es que va incluido en tu hipoteca. Cuarto, los impuestos. Y quinto, si estás o no pagando el seguro hipotecario, depende del tipo de crédito que tengas, si es FHA o es convencional, se llama Mortgage Insurance o Seguro de Hipotecario Privado. Ese seguro hipotecario privado puedes pagarlo el día del cierre de un solo o lo puedes pagar mes a mes. Depende de tu situación, ya hay que mirarlo eso con detalle eh, con el banco, con el loan officer que estás tú trabajando, eh, porque... A la hora de pagar el seguro hipotecario se puede inclusive aumentar la capacidad de endeudamiento, si es que se puede. En algunos créditos, no en todos. Ahora, quinto, eh, sexto componente es el seguro de inundación, que no en todas las casas se tiene, pero el banco va a determinar si tu propiedad está ubicada en una zona de inundación o no. Haciendo un sobrevuelo general sobre los gastos de cierre, Vamos a entender que hay cuatro partes en los gastos de cierre. La parte del de banco, donde están los gastos de cierre de la valuo, lo que cobra el banco por aprobar tu crédito, etc. El lado de, del abogado, gastos de cierre de búsqueda de título, representación. Seguro de título que vamos a ver. Vamos a tener otro video sobre qué hace un seguro de título en una casa y cómo se puede usar. El tercero es grabar la hipoteca y cuál es el costo de registrar los documentos legales que le dejan saber al mundo de hecho que eres tu dueño de la propiedad. Y el cuarto, lo que cuesta abrir una cuenta de escrow o la cuenta de custodia, que es para que el banco pague mes a mes o cada trimestre o cada seis meses o cada año, según el condado donde esté, donde esté tu casa, los impuestos y el seguro de la casa. Entonces, los gastos de cierre van a ir muy relacionados al valor de compra de la casa, al tipo de préstamo que estás teniendo y al tipo de, eh, de propiedad que vas a comprar. Ya vamos o ya hablamos contigo de, de esos gastos en el primer video. Entonces, ya eso fue revisado en detalle. Y es muy importante porque así sabes tú cuáles son los gastos de cierre reales de tu crédito. Sabemos que el dinero que vas a llevar el día del cierre puede cambiar. Ciertas cosas no van a cambiar, pero si el seguro de incendio cambia, cambia lo que vas a llevar el día del cierre. Si el banco decide que el ingreso que evaluamos fue mucho más de lo que realmente era, hay que traer más dinero al cierre. Todas esas cositas son importantes evaluarlas y saber, contar con que el día del cierre... Puede ser que el dinero que vas a llevar al cierre va a ser más o va a ser menos. No siempre es más, a veces vas a llevar menos dinero. Cualquiera que sea la eh, necesidad, una vez tengas el, eh, la propiedad bajo acuerdo, ahí te vamos a mandar el video a ti personalizado y te vamos a explicar cuánto es lo que tienes que llevar al cierre. Previamente a eso, vamos a explicártelo cuando estás haciendo la oferta. Así que muy importante, tienes ya todas las herramientas, si estás empoderado o empoderada para que compres tu casita, llámanos o comunícate con nuestro equipo si vas a hacer una oferta, porque acuérdate que cada casa tiene taxes y seguros separados y las tasas de interés no están fijas hasta el momento que nosotros te digamos que sí lo vayan a estar y generalmente van a estar fijas en el momento en que tú encuentras la casa en el momento en que tú tienes el contrato de compra y venta firmado y sabemos el periodo que hay que esperar para poder hacer el cierre. Por favor, comparte este video, inscríbete al canal. Recuerda entonces que a través de nuestro equipo en MDO Mortgage te ayudamos a financiar tus sueños.